¡Es Rex! ¡Es Rex, Román! ¡Está vivo! ¡Llamen a una ambulancia, por favor! ¡Está vivo! ¿Antonia? ¿Qué haces aquí? Perdón, ¿interrumpo o algo? No, pásale. Ay, no saben qué hambre tengo. Veo que me dejaron bastante. Gracias. ¿Hablaste con las personas del zoológico? Eso sí ya no lo pude hacer. Oye, me estaba muriendo de hambre, Fausto. Puedo ir más tarde, ¿no? No, tenías que hablar con ellos. Perdóname, pero tenía mucha hambre. Voy a arreglar ese asunto y regreso. Ahora sí lo vi en plena acción. ¿Por qué te estaba besando? Ay, pues no sé, pero no me gustó. ¿Por qué no? Ay, no es tan feo. No, pues no lo quiero. Pero yo me encargo de que no vuelva a pasar, vas a ver. Con razón se puso tan enojado cuando llegué. Él me prometió que esto no iba a pasar. Y amenazó con regresar, ¿oíste? No, yo no quiero nada con él. Vámonos, ¿no? ¿A dónde? Ay, pues a la calle, allá donde sea, con tal de escaparme de Fausto. Ay, es bien necio. Oye, ¿dónde dejé mi chaleco? Bueno, yo voy contigo donde quieras, pero espérame que termine de comer, Antonia. Nayeli, escúchame una cosa. No quiero que me vuelvas a dejar sola con él, ¿eh? ¿Me entendiste, verdad? ¿Pero qué hago? Si cada rato me pide que me vaya, no quiere que esté con ustedes. Pues no lo vamos a permitir. No, prométeme que no te vas a volver a separar de mí en todo el viaje. Bueno. ¿Entonces se lo llevaron al hospital? ¿Va a vivir? Es probable. Bueno, eso dijo el doctor. ¿Pero quién lo atropelló? ¿Fue a propósito? No sé, pero puede ser. ¿Y quién pudo haber querido matarlo? El investigador nos dijo que aparte de él, alguien consultó en el periódico la noticia sobre el secuestro de Victoria Castellanos. ¿Quién pudo ser? Yo creo que la persona que mandó investigar en esos periódicos pudo ser la misma que trajo a Rex a México, el que luego trató de matarlo. También creo que esa persona estaba muy interesada en que Rex me asustara. Yo creo que fue Mauricio Castellanos. ¿Por qué? Mucha gente conoce la historia de Victoria Castellanos. La conoce la mujer de Mauricio y también Sabina y Úrsula. ¿Por qué tienes que acusar a Mauricio? ¿Por qué te enojas? Yo lo digo porque es muy extraño que Rex supiera todo sobre tus hijos. ¿Quién más se lo pudo haber dicho? Alguien que conoce toda la historia y que sabe que tú eres Victoria. Sí, pero ¿quién? Y el paciente que está en terapia intensiva fue el que atropellaron hoy afuera del teatro. Sí, yo iba pasando cuando lo atropellaron y me impresionó mucho. Y me quedé preocupada. Ni siquiera supe cómo se llama. Su nombre es Rex Uribe. Está muy grave. ¿Crees que se muera? Mira, lo único que puedo decirte es que está muy mal. Qué pena, pobre hombre. La verdad es que sí extraño a mi Nayeli. Pues vete acostumbrando, porque todavía falta mucho para que regrese. Bueno, te veo muy tranquilita después de todo lo que pasó la otra noche en el teatro. Dijimos que no íbamos a hablar de eso nunca más. Tapón. Está bien, Úrsula. Pero la verdad es que no me pude aguantar la curiosidad y el otro día fui a dar una vueltita por ese teatro y vi anuncios con fotos de la actriz. Se parece muchísimo a Victoria Castellanos, ¿no? Por eso fuiste allá, ¿verdad? No me recuerdes a esa mujerzuela. Sí, por eso fui. Cuando la miré, me acordé de todo lo que pasamos en Chihuahua, toda aquella vergüenza. Por eso me puse tan mal. Bueno, ¿y por qué no me lo querías decir? Es normal que te haya pasado todo eso. Tú sabes que detesto hablar de eso. Me diste el pozo, chula. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, Úrsula! Qué bueno que ya estás aquí en tu casa. Ahora por fin tengo a quien molestar. No va a ser por mucho tiempo. Unos 2 o 3 días no habrá quien me encuentre. Voy a ir todas las mañanas al gimnasio y luego al trabajo con mi padrino. No seas acelerado, Patricio. No soy acelerado. Quiero hacer mi vida normal. ¿Y cómo es Antonia? ¿Cómo le fue en su viaje con Fausto? No, si todavía no regresan.
Este viaje va a durar como unas 3 o 4 semanas, más o menos. ¿Te vas a quedar otra vez? Sí. Quiero terminar mis notas sobre el caso del muchacho que vivía en uno de los túneles del metro. No sé por qué le dedicas tanto tiempo a esos muchachos. Total, no ganas ni un peso. Martín, él no tiene por qué estar en la cárcel. Y lo voy a sacar, simplemente. Claro, mientras tú piensas en sacarlo de ahí, la pobre de Gilda esperándote sola en la casa. La verdad es que no le dedico mucho tiempo. Por cierto, ¿no has vuelto al teatro a ver a esa mujer que tanto se parece a Victoria? ¿Tanto tiempo? No, Lalo, a mí no me gusta que ande con ese patán por todos lados o que Nayeli vaya con ellos. Pues Antonio iba bastante entusiasmada. Me dan ganas de irla a traer a la fuerza. Sí, sobre todo Antonia. A lo mejor es lo que quiere. No, Patricia. Ella se fue bastante decepcionada de ti. A eso le falta azúcar, ¿tú no quieres? ¿Ella te lo dijo? Sí, me lo dijo. A mí tampoco me gustó nada que le jugara chueco. ¿Por qué andabas con Antonia y con Rosana al mismo tiempo? No es cierto. Yo no tengo nada que ver con Rosana. ¿No quieres azúcar? Te lo juro. Pero ella sigue pensando que Rosana y yo... Lo que necesito es verla. Ella tiene que escucharme, entender. Ahora mismo la voy a llamar. No, espérate. Mejor espérate que regrese. Este cafecito me está cayendo muy bien. Me despertó en serio. A mí no me quita el sueño. Pues para mí es perfecto. Porque tengo que terminar unos pendientes para poder salir mañana temprano a San Miguel de Allende. ¿A San Miguel? Uh-huh. ¿A qué vas allá? Luego te cuento. ¿Cuál es el misterio? ¿Quién quiere asesinar a Amparo Rivas?